Bienvenidos al programa de la Personería de Envigado, Unidos por los Derechos Humanos. En este espacio hablaremos del trabajo que la Personería de Envigado ha venido realizando en las instituciones educativas de nuestro municipio, donde hemos dado capacitación a los personeros, representantes estudiantiles, padres de familia y docentes sobre temas de liderazgo, sobre temas de convivencia, de tolerancia. Hemos hecho unas capacitaciones tendientes a que estos líderes ejerzan sus cargos con compromiso, con responsabilidad y que en todo momento trabajen pensando en el otro, que ejerzan su labor garantizando los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, para que de esta manera estos jóvenes se conviertan en todo momento en aliados estratégicos de la Personería Municipal. La Personería Municipal hemos tenido como uno de nuestros planes, programas y proyectos el trabajo con los líderes estudiantiles, específicamente con personeros y representantes estudiantiles de las instituciones educativas del municipio de Envigado. Se destina el presupuesto para ello y en el plan de acción se establecen unas fechas precisas para todos y cada uno de los eventos y capacitaciones que realizamos con estos jóvenes. El primer programa en el que interviene la personería es en la organización del Día de la Democracia en las instituciones educativas con la finalidad de conformar el gobierno escolar dentro del cual forma parte los personeros y representantes estudiantiles. Intervenimos en ese evento, hacemos capacitaciones y luego de que se haga la elección del personero y los representantes, pues hacemos el evento de posesión de estos jóvenes en el Teatro Municipal, con presencia de todas las instituciones educativas, de padres y madres de familia, de funcionarios del municipio, de todos los estamentos municipales. Es un evento muy lindo, donde se les toma el juramento y se les posesiona a estos jóvenes y se les sensibiliza sobre la importancia del trabajo que van a realizar. Los demás planes, programas y proyectos los ejecutamos en transversalidad con otras secretarías del municipio de Envigado y de otros municipios. Lo hacemos de diversas maneras. Nos desplazamos a las instituciones educativas para el tema de capacitación y siempre le hacemos énfasis a los docentes de la importancia que es el ejercicio de estos jóvenes, de que es muy importante el apoyo que se les dé para que ellos puedan cumplir con todo su programa al momento de inscribirse como personeros. De igual manera, en el evento de posesión de estos jóvenes, les hacemos énfasis y es un espacio muy importante para hablar del tema sobre la importancia de que les permitan asistir a los diferentes eventos, de que les brinden apoyo en todo momento y lugar para que ellos puedan hacer una gestión eficiente y efectiva al interior de las instituciones educativas. Y también se firmó un compromiso con la finalidad de que realmente estos líderes, ya sea representantes, ya sea personeros o personeras, tengan toda la autorización para que acudan tranquilos a sus eventos, a sus capacitaciones, para que los inviten a todos los espacios donde ellos tienen que intervenir y para que se les tenga de verdad en cuenta en un verdadero ejercicio de control dentro de las instituciones educativas. Y no solo de control, sino también de promoción y prevención de los derechos humanos. Hay diversos programas en las secretarías. La Secretaría de Educación tiene un programa muy lindo que es Ser Líder Transforma y se tiene en cuenta a todos los jóvenes, se les empodera para que realmente sean líderes al interior de las instituciones educativas. Hay mucho apoyo de la Administración Municipal para este tema, para este trabajo que hacemos con los jóvenes. También hay mucho apoyo de las instituciones educativas. Es verdad que se ha mejorado mucho porque hubo una época en que no se contaba como con toda la autorización para que ellos hicieran un verdadero papel como personeros y como representantes en las instituciones educativas. Ahora esa situación ha cambiado mucho y producto y evidencia de eso es este evento en el que estamos en el día de hoy. Es un encuentro metropolitano con líderes, personeros estudiantiles y representantes estudiantiles que involucra jóvenes de Medellín, de Bello, de La Estrella, de Caldas, de Itagüí, de Sabaneta y por supuesto de Envigado. Ha sido organizado por ASPEBA, que es la Asociación de Personeros del Valle de Aburrá, con el apoyo del Área Metropolitana y también con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura de Medellín y de La Estrella.
es un espacio que busca empoderarlos, capacitarlos en liderazgo, escucharlos, saber qué piensan estos jóvenes de las diversas problemáticas que hay en cada uno de sus instituciones educativas, en cada uno de sus municipios, y se busca y tiene diversos objetivos, pero yo el que más resalto es la suscripción de un manifiesto en el que se espera que allí quede plasmado que estos jóvenes puedan incidir en el PEI, en el proyecto educativo institucional de cada una de las instituciones educativas, que se les tenga en cuenta a ellos sus preocupaciones, sus sugerencias, y que a la vez se incida también en los planes de desarrollo de los alcaldes municipales, que son quienes toman las decisiones en últimas en los municipios, pero que sean tenidas en cuenta las propuestas de estos jóvenes. Y se busca también que sean reconocidos y que sean empoderados y que se haga un trabajo a nivel sociedad, que estos jóvenes incidan en esos tres ámbitos tan importantes de la administración municipal. Ser líder transforma principalmente consiste en guiar a los líderes y seguirlos en ese paso que ellos mismos se han dado al convertirse en líderes en su propio entorno. Entonces lo que hace ser líder es un acompañamiento. Entonces ellos te dan el apoyo, te dan los recursos, si necesitas digamos materiales, ellos te pueden ayudar mucho con consejos, personas que de verdad están especializadas. En, por ejemplo, los egresados que ellos nos pueden ayudar mucho en las experiencias que ellos tienen, entonces ellos nos ayudan como en ese, también en ese proceso. Ser líder en mí sembró como un amor hacia el grupo, porque gracias a ser líder transforma yo pude descubrir en sí qué era lo que yo quería para mi futuro. Pues desde pequeñita, desde mi experiencia desde pequeñita, yo siempre he querido ser pediatra. Pero el último año de la escuela, pues logré ser líder de mi institución. Entonces, estar en este entorno y todo este camino me hizo ver la vida demasiado distinta y decidí no optar por ser pediatra, sino por estudiar trabajo social. Entonces, pues yo digo que mi misión aquí todavía continúa y yo digo que aquí puedo seguir y puedo dar mucho más y que las personas que sigan ingresando a ser líder, ellos también me pueden aportar a mí muchas cosas, entonces yo digo que mi misión no ha terminado y por eso deseo continuar. Ahora los líderes, digamos, deben trabajar más a la mano, digamos, con directivas y así, pero no hay tanto apoyo en cuanto a ellas, porque no, que están en 11 o digamos, pierden mucha clase, que yo no sé qué. Entonces, lo que de verdad necesitan es apoyo, porque si de verdad los líderes quieren hacer un cambio y no necesitan y no tienen todo el apoyo, es muy difícil que puedan hacer todo lo que ellos se proponen. Pero con el apoyo de las directivas y demás entes de la institución, eso podría cambiar demasiado y podrían lograr cosas espléndidas. Un personero, principalmente, es conocer a los estudiantes, porque estar mucho en contacto con ellos, porque si tú no estás en contacto con ellos, pues no vas a saber en sí cómo son tus estudiantes. Entonces tú siempre debes luchar por sus derechos y deberes, por todo, siempre cumplir tu deber en pro a los estudiantes, al bienestar de ellos, a su mejoramiento continuo, a todo el bien que necesita la institución, pero principalmente los estudiantes. La personería de Envigado siempre ha estado ahí. Si uno necesitaba, digamos, un consejo, no sabía bien cómo hacer una actividad, o necesitaba un apoyo en un grupo en el colegio que le hicieran una actividad extra que tú no pudieras hacer, personería siempre estaba allí, contabas con el apoyo de él, te brindaban todo lo que tú necesitaras. Entonces ha sido súper bueno en cuanto al acompañamiento de personería. Que les quede una semilla a cada líder, porque digo que todo lo que vamos a ver aquí es para que ellos mismos analicen y vean qué puedan sacar de aquí para llevarlos a sus colegios. Entonces yo espero que cada uno de verdad se mentalice y vea bien las cosas y pueda llevar algo a su colegio. Un líder es alguien que te acompaña en el camino, no alguien que te dirige y que dice cómo tienes que hacer esto o eso, no. Para mí un líder tiene que estar continuamente con su gente, tiene que estar dispuesto a ser proactivo, a hacer muchas actividades. Un líder tiene que tener mucha imaginación, mucha creatividad. Para mí un líder
debe ser una persona extraordinaria. La invitación es que cada líder de cada institución, oficial, privada, lo que sea, la invitación es que todos participen, porque en serio que ser líder transforma es un programa demasiado espectacular que yo digo que ningún líder se lo debería perder. Desde el año 2016, la Secretaría de Educación y la Personería Municipal llevan a cabo el programa Ser Líder Transforma, el cual pretende liderar o empoderar a los jóvenes dentro de las instituciones educativas para que ellos tengan más herramientas y les permita ejecutar sus planes de acción dentro de las mismas, además que ellos promuevan el ejercicio de los deberes y reclamar sus derechos al interior de las instituciones educativas. Se busca que ellos sienten algunas conclusiones que permitan dentro de las instituciones educativas incidir en el plan educativo institucional, igualmente que allí se plasmen algunos compromisos de las instituciones educativas para que les permita ejercer su labor en las instituciones educativas. Que ello quede por escrito, igual permite a los jóvenes un acercamiento y discutir acerca de las dificultades que han tenido en el ejercicio de su labor, porque son diferentes los tópicos y las dificultades en cada una de las instituciones educativas. Es importante que los jóvenes conozcan y compartan con otros jóvenes de instituciones educativas del área metropolitana y que dentro de ellas tengan la posibilidad de compartir y establecer algunos compromisos y conclusiones para ejercer mejor su labor. Desde la Personería Municipal hacemos un llamado a las directivas y docentes de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para que continúen con el apoyo a estos líderes estudiantiles y para que participen dentro de todas estas actividades que tanto la Personería como la Secretaría de Educación y articulaciones como la que hicimos el día de hoy, que le sirven a los jóvenes para que se empoderen y fortalezcan su liderazgo. Esta actividad de Ser Líder Transforma es muy, muy importante para cada uno de nosotros, ya que es como un coaching, es como un aprendizaje para nosotros aprender a manejar, para nosotros aprender a llevar ese liderazgo que se nos brinda, esa oportunidad que estaba ahí para nosotros. Y pues es un proyecto muy bonito porque vas conociendo gente, otros líderes, otras personas de tu mismo carácter, de tu misma como esa energía de querer ser líder y de querer empezar a transformar gente. Y pues es un ambiente muy bonito, unos buenos proyectos y un hábito que deberíamos todos coger como líderes. Nuestra institución nos ha apoyado mucho en querer cambiar como esa ideología que tienen sobre representantes, personeros, líderes, de querer sembrar para un futuro. Se ha notado mucho el apoyo, tanto por los aportes de los estudiantes, del rector, coordinadores, siempre han estado ahí para nosotros y siempre se nota desde atrás ellos empujándonos cada vez para nosotros ser uno de los mejores líderes del 2019 y de aquí para adelante los años que sigan. Para mí ser un líder es ser una persona que lidere un grupo, que tenga la capacidad de hablar frente a las personas, ante una cámara, etcétera. Que sepa hablar en un tono de voz moderado, que muchas veces sepa guiar para que ellos puedan entender y también puedan tener una meta o un camino fijo. En las etapas que hemos estado, hemos aprendido varias cosas, como desde un tono de voz moderado, hemos aprendido a llevar en una situación a la gente. También se lleva mucho a quitar esa vergüenza, porque obviamente ser líder te da pena y muchas veces decís como qué dirán de mí, pero eso son cosas psicológicas, mentales, que al fin y al cabo solo vos mismo te las haces y nadie piensa eso de ti. La actividad que se está haciendo es que se pasa por cada una de las bases, es del 1 a la octava y cada base tiene como un tema. Entonces digamos que la segunda tiene creatividad. Al fondo tienen lo que es la escucha, después guiar a las personas y
también te hacen encontrarte contigo mismo. Es una base muy bonita que vi, que fue que te preguntaban a vos si conocías, te conocías a ti mismo, y lo ponían a escribir en un papel. Entonces también era muy, muy complicado expresar o decir quién eres. Y sí, son unas bases que te van ayudando, como les digo, un coaching, que te van ayudando cada vez a ser un mejor líder. Créame que esto es una experiencia muy linda, esto es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida, además de que el municipio te brinda todas las oportunidades para tu capacitarte como líder. Y los invito a todos para que dejen ese miedo, eso no tiene nada de extraño. Si tú sabes ser líder y naciste para ser líder, lo vas a hacer. La Personería Municipal de Envigado ha apoyado a los jóvenes en un programa que se llama Ser Líder Transforma. Como contó mi compañera Carmen, es un programa que ya tiene 3 años y que lo que busca es fortalecer a estos líderes en las instituciones educativas. Nosotros a principio de año, en todo este programa, planeamos unas capacitaciones. La primera fue a docentes encargados de la democracia. Luego capacitamos a los padres de candidatos a personeros y representantes para que los papás conocieran cuál iba a ser la labor de ellos y los apoyaran, porque muchas veces los padres dicen, no apoyo a mi hijo porque de pronto me pierde materias, de pronto no se me prepara bien para la universidad. Entonces capacitamos también a los padres. Luego, como dijo la doctora Virginia, se hizo el Día de la Democracia, luego se hizo la posesión, y hace poco estuvimos capacitando a un colegio privado sobre responsabilidad penal de adolescente. O sea, la Personería Municipal de Envigado en promoción de los derechos humanos tiene muchos ámbitos de capacitación sobre responsabilidad penal de adolescentes. Se les capacita sobre violencia intrafamiliar, violencias de género y todas estas herramientas que les permite a ellos replicarlas en la institución educativa y también para la vida diaria. El programa Ser Líder Transforma tiene una connotación muy especial porque viene acompañado de los líderes de los años pasados. Entonces resulta que en el 2016 había un grupo que se llamaba Rayitos, y ellos nos están acompañando en este momento, también los líderes de 2017, y quedan vinculados varios jóvenes que se resaltaron en el año y siguen trabajando con nosotros. Por ejemplo, el día de hoy que nos encontramos en este encuentro metropolitano de personeros, tenemos varios chicos de Ser Líder Transforma de años pasados que están acá acompañando, que están acá ayudando con la logística, liderando los grupos y enseñando desde la experiencia que ellos vivieron en años pasados a estos nuevos líderes. Los personeros estudiantiles y los representantes estudiantiles tienen por ley unas funciones. Principalmente los personeros deben ser los que vigilen el cumplimiento del manual de convivencia y defiendan los derechos humanos. Aquí la importancia del acompañamiento de la personería municipal, porque nosotros a nivel municipal somos los que defendemos los derechos humanos, y las mismas funciones que tenemos en la personería municipal a cargo de la doctora Virginia es las funciones que tienen estos chicos en las instituciones educativas: defender los derechos humanos, promoverlos, ayudar a la sana convivencia, prevenir el bullying y todas esas actividades que pongan a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Personería Municipal sabe que los jóvenes y los niños son el futuro del país y que por eso hay que sembrar en ellos. Nosotros la posesión de los personeros estudiantiles lo hacemos desde los niños de guarderías y centros educativos. La Personería Municipal de Envigado entiende que la niñez y los jóvenes son el futuro del país. Por eso nosotros vamos a hacer un programa con los personeritos estudiantiles de guarderías, que es Sensibilízate con la Naturaleza. Esto va a ser en el Zoológico de Santa Fe de Medellín. Allí vamos a tener unos guías que nos van a ilustrar de cómo cuidan los animales, cómo protegerlos, cuál es el ambiente propio para ellos, y permite a esos niños desde esa edad tan temprana tener una sensibilización con la naturaleza y la fauna de nuestro país. Para nosotros es muy importante fomentar el liderazgo en estos jóvenes. Realmente las charlas y capacitaciones que da la Personería Municipal buscan que ellos conozcan más allá de las clases básicas y las instituciones educativas, que es matemáticas, español, sino que tengan otras líneas, como es el liderazgo, como es las emociones. Nosotros capacitamos a estos jóvenes en todos esos aspectos, y más que todo las actividades que nosotros hacemos son en contacto con la naturaleza, que se conozcan ellos mismos, que dejen la timidez, que esto a veces no son temas que se tratan muy frecuentemente en las instituciones educativas. Entonces nosotros buscamos fortalecer eso para que ellos sean unos buenos líderes en su resto de periodo y en lo que se encamina ya en su parte profesional. De igual manera, conocemos que el municipio de Envigado en las instituciones educativas están dando charlas y sensibilizaciones a los jóvenes del manejo de redes sociales y la tecnología,
para que haya un uso adecuado y se prevenga el bullying, el ciberbullying, y busquemos que dentro de las instituciones educativas haya una sana convivencia. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Esteban, Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Importante que desde niños les enseñemos y le enfaticemos en el cuidado de la naturaleza y también de reciclar, de todo lo que debemos apoyar y de todo lo que debemos proporcionar a ella, debido a que ella nos proporciona mucho más. Es importante que ellos se vuelvan líderes desde pequeños, porque así van creando un futuro cada vez mejor, y así vamos a le estamos proporcionando a ellos una vida más agradable, una vida más saludable y más duradera. Para mí es muy importante que ella sea la personera, porque es como un legado que dejan a la institución, y sobre todo el ejemplo
el ejemplo de darle a los otros niños, el ejemplo que le vamos a dar a los nietos, a los sobrinos, a las generaciones. Yo quiero hacer una invitación muy importante para aquellos papás que de pronto sienten nervios aún de que nuestros hijos se lancen. De pronto yo lo sentí en un momento, pero hoy me encuentro agradecida con Dios por haber dado esta bella oportunidad, ya que cada día ellos aprenden más, ya que cada día se crean más responsables y tienen como nuevas oportunidades, tienen cómo llegar también al respeto, a respetar a las autoridades, a saber que hay un gobierno. Hemos visto las guacamayas, los leones, las arañas, las cucarachas, las serpientes. A mí me gustan las cebras y los perros y los gatos, porque es importante los bosques, el agua, la naturaleza y los animales le dan vida. Invitamos a todos los niños al zoológico a cuidar los animales. Yo soy la personera de mi colegio Tuti. ¿Y qué haces tú como personerita? Doy buen ejemplo y también tengo una representante que se llama Paulina. Y es una... Me ayuda. Si me equivoco en una cosa, ella me dice. Y también me ayuda a ir a todas partes. Lo cuido. Cuida a todos los niños. No dejo que peleen, porque pelear es muy malo. Y las personas tienen que estar muy juntos con todos. Les digo a todos los niños que vengan al zoológico a conocer la guacamaya, las arañas, también los patos. Dios hizo los animales con toda la vida. Y el zoológico es muy importante para todos los animales. Y también es muy importante para las arañas, para los hipopótamos y para todas las familias que vengan a visitar el zoológico. Los animales son muy importantes porque siempre dan vida para sus bebés y también las cebras, las vacas y muchas personas, y por eso los animales tenemos que cuidarlos y nunca los tenemos que matar. Los invitamos a cuidar los animales, los invitamos a cuidar el bosque, el planeta. Me gustó mucho la cebra, la serpiente, la guacamaya y la araña. Yo le ayudo a la personera, le ayudo a lo que se le olvida. Miro a los niños y le digo a Lucy, los invito a cuidar los animales, a cuidar el planeta. ¡Cuiden los animales! Me parece que es una buena iniciativa para que los niños se vuelvan líderes en los colegios, y más porque les están enseñando a cuidar el medio ambiente, de que cuáles son los tipos de animales que existen, en qué medios viven, y todo esto sirve para que ellos puedan comentarle a otros amiguitos y también fomenten el cuidado hacia la naturaleza. Me parece una excelente iniciativa, y más que están formando líderes. Yo considero que los cuidados deben de ser desde pequeños, todas las enseñanzas, y por lo mismo es bueno que desde ya ellos lo empiecen a hacer, se lo empiecen a hacer como práctica, y ya si lo vuelven más consciente, y de esta manera lo pueden ya hacer una práctica más natural, más intuitiva y más de ellos, y ser ejemplo para los amigos. Todo gran cambio en la sociedad viene desde la educación. Entonces, siendo programas sencillos, aunque sea de la naturaleza,
viene desde los indicios, desde la cuna, desde los más pequeños, y así pueden ser ejemplo de pronto para los adultos, y es una inversión en tiempo, en dinero, que es un recurso que a ellos les sirve y lo saben aprovechar todos los colegios, y ellos como representantes lo pueden, los pueden favorecer en ese sentido, no solo desde pequeños, para que grandes sean grandes líderes, seguidores. Y yo digo que más que para ser líderes es para que entiendan la importancia de las cosas desde niños. Es más fácil enseñar a esta edad cualquier tipo de tema, cualquier tipo de situación, que cuando se están más grandes, y desde ya comiencen a cuidar absolutamente todo.